Buenas noches y bienvenidos a la Semana de Zona Real, el programa que compendia lo mejor de la franja horaria televisiva Zona Real. Lunes, miércoles y viernes Emprender, martes y jueves Mirada Profunda. Ambos programas a las 2 de la tarde por este mismo canal. Buenas noches, Omaira. Buenas noches, Henry. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la Semana de Zona Real. El día de hoy es un programa bastante especial. Tendremos reportajes de Gary Sandoval, el pocholo más conocido con ese nombre. Y también tendremos reportajes acerca de los conejos como mascotas y emprendimientos. Emprendimientos que están relacionados con los sectores que forman parte del programa Emprender. Emprender a la carta, para hacer énfasis en los emprendimientos relacionados con la gastronomía y emprendimientos también relacionados con el sector Emprender en Acción. En realidad son resúmenes que tenemos para todos ustedes, resúmenes de todos los programas que usted vio en el transcurso del año, emprendimientos internacionales, la gastronomía internacional, gastronomía cochabambina y también emprendimientos de mujeres. Emprendimientos de mujeres que demuestran la fortaleza y el coraje que tienen las mujeres cochabambinas y bolivianas. Pero comenzamos con el primer reportaje. Es un reportaje producido por nuestro departamento de prensa, realizado por nuestra periodista Pamela García, que tiene el título de Conejos como mascotas. Una nueva alternativa para todos ustedes. Muchas veces teníamos en los hogares gatos como mascotas, perros como mascotas, pero ahora en este reportaje usted podrá ver cómo se utilizan a los conejitos como mascotas. Lo cierto es que tradicionalmente tenemos a los perros como nuestras mascotas favoritas y en algún caso también a los gatos. Algunos van un poco más allá y tienen, por ejemplo, peces o aves, pero se va aún más allá cuando se elige a los conejos como nuestras mascotas. Veamos el reportaje. Cuando se habla de mascotas, siempre se piensa en perros, gatos, peces. Sin embargo, la idea de tener un conejo como mascota está siendo cada vez más aceptada por las personas. Antes, el conejo como animal de granja era destinado exclusivamente para el consumo de las personas. Ahora los conejos se convierten en las mascotas preferidas de algunos. En el ámbito gastronómico, algunos platillos tradicionales criollos tienen como principal ingrediente la carne de conejo. Las únicas razas destinadas a este cometido son el conejo cuy y el de Castilla. Nosotros trabajamos con dos, ¿no? Que es la Castilla y el cuy. Entre ellas, el cuy es un poco más apetecible. Bueno, también hay más demanda para este tipo de conejo, ya que la preparación del cuy se caracteriza por comidas criollas típicas, ¿no? Y de hecho, Cochabamba siempre pide estas comidas, las típicas. Paralelamente a eso, sí, últimamente hemos estado como una alternativa trabajando con la Castilla y también con el cuy, pero con una preparación más estilizada, más un plato gourmet, ¿no? Que esto implica, obviamente, utilizar otras técnicas. ...10 años que puede vivir en nuestro hogar como compañía... ...pero generalmente, bueno, al principio generalmente el conejo... ...más que todo se utilizaba para lo que es, digamos, el consumo... ...¿verdad?, el consumo como un plato, una dieta, digamos, del humano directamente, ¿no?... ...pero ahora en nuestro medio, más que todo en Europa... ...y ahora en nuestro medio se está, digamos, implementando, diríamos... ...la crianza del conejo como una mascota también, ¿no? Actualmente las personas optan por tener en casa mascotas no convencionales... ...ya que los animales silvestres como también los de granja... ...están siendo domesticados. La adopción de conejos como mascotas aumentó considerablemente... ...las personas prefieren tenerlos en sus hogares. Estos roedores no demandan mucho trabajo a los miembros de la familia... solo necesitan un pequeño espacio para vivir y los cuidados necesarios... Los conejos son adiestrados, se conocen a su dueño, aprenden trucos, responden a su nombre e incluso llevan indumentaria. Son animalitos que hemos visto que no requieren de mucho espacio, no son exigentes en cuanto a espacio. Entonces son ideales para departamento o casas con poco espacio, ¿no? Y pueden tenerlo las personas que lo tienen en su cuarto,
pueden dormir con él, tenerlo en el sofá, pueden bañarse con él, aunque no lo crean. Les gusta ver mucho la televisión, les gusta escuchar música también. Los relaja mucho y tienen la característica de reconocer colores y formas y sonidos. Ellos obedecen a su nombre igual. Son clasificados como herbívoros, ya que solo se alimentan de vegetales. Las características de su proceso digestivo hacen que estos animales sigan una dieta muy especial. Lo principal, digamos, en un conejo es uno, la dieta en este caso, o sea, la comida específicamente, que este tiene que ser balanceada en cuanto a lo que son verduras, los cereales, y en este caso suplementar también con vitaminas, ¿verdad? Y su jaula debe ser espaciosa para que el conejo pueda moverse dentro de ella con mucha libertad. La misma debe ser limpiada todos los días. La limpieza específicamente, ya sea de su bandeja sanitaria y de los utensilios que uno utiliza para alimentar al conejo, ¿ya? Y el otro cuidado que tiene que tener, digamos, si uno quiere criar un conejo en el departamento, es específicamente, los conejos son roedores y por ende, para poder desgastar, digamos, los dientitos de ellos, necesitan, digamos, roer. La variedad es inmensa. Alrededor de 60 tipos de conejos clasificados por la raza son conocidos en el mundo entero. En Bolivia podemos apreciar algunos. Dos tipos de variedades de conejitos, los conejos, en este caso el americano, específicamente el de Castilla. Me trajeron también lo que es específicamente el Gran Rex, que es también una variedad de conejito. Y después también tenemos el Short Eye, que es un conejito con orejas cortadas y es pequeñito también. Bueno, la mayoría de esas tres variedades en realidad me trajeron aquí a la veterinaria. Conozcamos algunos de los tipos de conejos que existen. Cobayos, que son conocidos más comúnmente como conejillos de Indias. En Bolivia se los conoce con el nombre de cuyes, pero estas mascotitas se las conoce en el exterior y hoy en día ya las están conociendo como conejillo de Indias o cobayas. Californiano. El conejo californiano tiene orejas rectas, predomina el color negro en las patas, nariz, orejas y cola. Chinchilla. El pelaje más cercano a la piel es azul, lleva el lomo blanco y en las puntas una fina capa negra. Habana. Tiene un cuerpo pequeño y redondeado, el pelaje suave y denso. Cabeza de león. Como característica principal lleva el pelo largo, solo alrededor de la cara y el cuello. Es por esa razón que lo llaman de esta manera. Neozelandés. De largas orejas y color claro, se caracterizan por ser dóciles. Estos animales, al igual que el perro, necesitan cuidados respectivos, pueden llevar una correa e incluso pueden ser domesticados. La consulta acá a nuestra veterinaria son de 40 bolivianos. Obviamente eso incluye lo que es, digamos, el tratamiento que se debería de implementar, digamos, ¿no?, al conejito. Sí, dependiendo del diagnóstico que uno se da, ¿no?, que uno da. Pero la mayoría de los conejos que vienen acá generalmente vienen con problemas de parasitosis, digamos, extrema, que obviamente los mismos dueños no se percatan, digamos, o no tenían esa información de poder desparasitar al conejito, o también problemas de piel, que son los ácaros, ¿no?, las sarnitas. Accesorios específicos para estas especies, tanto jaulas como bebederos, platitos, correas para que los saquen a pasear, accesorios de baño también. Algunas personas creen que estos animalitos no se los puede bañar, no se los puede sacar a pasear. Es una forma errónea. Sí, se los puede bañar, sí se los puede hacer pasear. Un interesante reportaje que nos muestra una alternativa para tener como mascotas. Conejillos de Indias era una de esas alternativas. Los conejos cuyes son los más conocidos en nuestro país y son utilizados como animales para la comida. Los utilizamos para comerlos. Y los conejos de Castilla son unas mascotitas, bueno, que también las comemos acá en nuestro país. Pero más allá de comer estos animales, que por supuesto es tradicional en nuestro país, ¿a usted le gustaría, Sol Mayra, tener este tipo de mascotas? La verdad es que me encantaría tener un conejito en mi casa. El problema es que tengo animales muy grandes, perritos que lastimosamente pueden lastimar a este animalito. Sin duda. Son animales que requieren cuidados especiales, como veíamos en el reportaje. Pero lo interesante de estos animales es que pueden adecuarse muy bien
al hogar y convertirse en animales también de nuestra casa. Pero hablando de animales, se me ocurre hablar de la variedad de conejos que existen. Tú mencionabas los conejos... Conejillos de India, existen los conejos de Castilla, los cuyes bien conocidos y otras especies que son, que parecen muchas veces peluchitos, ¿no? Pueden estar nuestros compañeros, decía el reportaje, hasta por 10 años. Hay algo en ellos que los hace únicos, algo que tocó los corazones de todo el mundo, que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos, líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Promac I+D. Buenas ideas. Ideas de éxito. Es tiempo de dar paso a otro reportaje y esta vez en el ámbito artístico-cultural estamos hablando de un personaje muy conocido por todos ustedes. Hablamos de Gery Sandoval, más conocido como El Pocholo. El Pocholo que, por ejemplo, ahora tiene un elenco, el elenco del Pocholo y su marida que ha tenido bastante éxito en el último tiempo. Este personaje humorístico, conocido como El Pocholo, tiene una particularidad. Es un marido oprimido. Pero como personaje, tú bien lo decías, Henry, es un marido oprimido. En la vida real se ve totalmente, este panorama es totalmente diferente. Una pareja muy unida, la que tiene con Marianela Molina, que también tuvimos la oportunidad de hacer un reportaje. Y bueno, ya no hablamos más de este personaje, queremos que lo conozcan en el reportaje, porque además es un compositor y es músico. Veamos. Bueno, mi niñez fue una niñez muy, muy linda, muy hermosa. He tenido dos padres realmente que me han metido en una cápsula de vidrio muy hermética hasta los 9 años, que realmente han sido mágicos en el sentido de que de alguna forma tengo un referente muy lindo, ¿no? No he tenido hermanos, tal vez muchos dicen, muchos me consuelan, ¿no? Ah, pobrecito, has sido muy solito. Y la verdad es que cuando no tienes un referente
externo muy cercano a eso, que tengan hermanos, además de los primos, nunca lo he notado, ¿no? Siempre ha sido para mí muy lindo eso, más bien en el sentido, no porque, ay, qué bien que no tenga hermanos, sino porque creo que de alguna forma he disfrutado mucho mi propia introspección, siempre he sido muy imaginativo para mis juegos, he aprendido a jugar solo desde muy pequeño. Y eso ha determinado una especie de soledad, un poco de una soledad necesitada en algunos momentos. El sentimiento de no haber estudiado teatro y cine, digamos, como lo hubiera querido, sí se apagó completamente, pero sí se tuvo, digamos, un equilibrio, tuvo una forma de premio al abrirse la fábrica, ¿no? La fábrica Escuela de Cine. En algún año me invitaron a participar en una película y me encantó, digamos, cómo trabajaban los muchachos de 18, 20, 21 años que se sabían todos los términos de cine y todo, ¿no? Lo habían hecho en un año, dos años, entonces terminada la película me metí a la fábrica. Entonces acabé como que estudiando, digamos, siempre lo que quise acá. Hubiera querido, digamos, hacer una carrera de 4 o 5 años que se hacen de actuación. Pero bueno, el tiempo pasó y ya no lo pude hacer, pero creo que todo aquello fue bueno igual. Gary Sandoval del Carpio, de origen cochabambino, nacido el 21 de septiembre de 1971, es uno de los artistas más destacados de Bolivia. Con más de 18 años en escena, es una prueba clara de que el talento debe ser cultivado desde sus inicios, revelando así que un niño debe contar con el apoyo de sus progenitores para el desarrollo de sus diferentes inclinaciones artísticas y profesionales. Al entrar a Tralará yo sentía así, me sentía muy mal de dejar la música, ¿no? Y dije, y hasta ese año había estado tocando batería, en colegio sí, agarraba la guitarra, cantaba con mis otros grupos también, Sin Filtro, tenía un grupo llamado Sin Filtro. Y que el Sin Filtro que armamos después con algunos del Laredo fue diferente ya cuando estuve en la batería. Pero sí, tenía un sentimiento de frustración de no poder continuar haciendo mi sueño, que es una frustración actual hasta ahora, de no hacer música así como me gustaría, con un grupo de rock y viajar y etcétera, ¿no? Entonces armé la manzana ahí y me lancé y dije, bueno, voy a ser ahora cantante, guitarrista. Y eso fue lo que fui en La Manzana, ¿no? Agarré la guitarra, lo conocí a Marcelito Aguilar, un hermano actual, a Juanito posteriormente, Juan Ernesto Saavedra, y entre los tres, digamos, éramos una especie de columna de La Manzana, después de mucha gente que giró alrededor en todos los instrumentos. Marcelito también se fue, batería. Hicimos un disquito en 2005 y... bueno, fue muy lindo. Ellos me ayudaron mucho también en la música de la película, ¿no? ¿Y cómo es la historia del Pocholo, la inserción del Pocholo en escenarios? Bueno, fue un libreto de Cecilia que estaba, digamos, como apoyo a un personaje feminista que tenía Nelita. Nelita siendo una feminista, mujeres, y les hablaba así a las mujeres. Y yo entraba así a apoyar en uno de los sketches con mi mandil, etc. ¿No? Le encantó a la gente, así se prendieron. Impresionante. Y bueno, desde el segundo o tercer sketch empezamos a elaborarlo ya conmigo. A mí me encantó el personaje. Fue creciendo con mucho... con el tiempo, y mientras más criollo lo volvía, es decir, mientras más laca, chapazos y cosas así, hable el personaje, supongo, ese tipo de cosas que el personaje hace como de un sufrimiento opacado, era cuando más se disparaba, ¿no? Entonces se fue moldeando y creciendo y nació en Tralalá, en un show que se llamaba Nación Imposible, en el año 98. ¿Y qué es lo que te obliga o te incita a tomar la decisión de dejar Tralalá y formar tu propio elenco? Ha sido un proceso, digamos, lógico. Creo que con Elita teníamos una proyección de poderlo hacer, llegado el momento. El momento llegó el 2007, notamos de que necesitábamos hacer algo diferente.
de que necesitábamos proyectar cosas propias también. Y todo, gracias a Dios, ha tenido una respuesta positiva. Las decisiones han sido muy bien tomadas y creo que en su momento. Un jefe divertido, un jefe que puedes trabajar tranquilamente. Yo la veo como una persona muy exigente, pero a la vez es una persona muy blanda. Como nos tiene tanto, pero tanto cariño a toditos y nos ve como a sus hermanos, hay veces en que él también es parte de nosotros más. Lo bueno de trabajar con él es que nos da mucha libertad en hacer, ser creativos, ser espontáneos. El artista es el que queda, ¿no? Ya dijo Enrique Pinto y Pinti, y lo repitió Peter Travesí, ¿no? Pasan las deudas, pasa la prensa sensacionalista, las inflaciones, pasan los malos momentos, pasan las guerras, pasan los líderes, pero quedan los artistas. A mí me parece, como actor y como artista, como músico, una persona de maravilla. Como artista es increíble. Lo más lindo de él es que no solamente es artista en el escenario, sino también fuera del escenario, y es algo más natural. Es él. Es el mejor actor de Bolivia, a mi parecer, en cuestión de café con ser, ¿no? En cuestión de comedia, en el estilo comedia. Es grande. Y es gracias a sus padres, Blanca Lidia del Carpio y Ernesto Sandoval, cómplices de la exitosa carrera de Gueri, más conocido como El Pocholo, que este gran artista desarrolló no solo el arte de la actuación, sino también el arte musical. Influenciado por su ídolo argentino Charly García, Gueri canta, escribe y compone canciones, asegurando ser esta una de sus más grandes pasiones. Creo que no soy tan normal. Gueri Sandoval formó parte de Tralalá por muchos años. Ahora tiene el elenco del Pocholo y su marida. Sus 42 años, este brillante cómico ha alcanzado éxito nacional y en algún caso también éxito internacional. Es padre de dos hermosas niñas. Dos pequeñas que realmente tienen el talento en la sangre, Camila y Belén, son las pequeñitas que heredaron este talento de sus padres, Marianela Molina, que tiene una amplia trayectoria, incluso familiar, en el ámbito actoral. Y bueno, Gueri Sandoval, una excepción en su familia. Su padre era un gran economicista, muy conocido en nuestro país, una familia de economistas. Y bueno, Gueri, un artista innato, un talento que se demuestra en todo el país y también en el resto del mundo. Es tiempo de hacer una pausa. Después de la misma, estaremos presentando dos resúmenes. Hemos visitado durante este año diversos lugares que tienen que ver con gastronomía, ferias provinciales, por ejemplo, y también vamos a presentar un resumen de gastronomía internacional después de la pausa. ¿Te gustaría ingresar a una universidad totalmente diferente? Donde apoyamos tus ideas, valoramos tus sueños, impulsamos tu espíritu creativo y donde desarrollas tu propia idea de negocios. Ven a la UCAT. Teléfono piloto 4200-406.
ahorraste en el lugar equivocado y no te alcanzó? En el Fondo de la Comunidad, tus ahorros ganan el 3.5% de interés anual. Ahorro que te alcanza. Puedes aperturar tu cuenta de ahorro Mi Fondo en cualquiera de sus oficinas. Fondo de la Comunidad. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Gracias por continuar con nosotros en la Semana de Zona Real. Como usted ya sabe, este programa representa el compendio de lo mejor de la franja horaria televisiva Zona Real. Lunes, miércoles y viernes Emprender y martes y jueves Mirada Profunda. Lo que habíamos adelantado antes de irnos a la pausa corresponde presentar un resumen relacionado con la gastronomía, pero esta vez con la gastronomía en las provincias. Específicamente hablamos de las ferias. En Aramni tuvimos la oportunidad de ir a la feria del pan, el chalaco, la guatía y también el pescado muy conocido de las Lagunillas de Vacas. En Sacaba, la feria del chicharrón y también en Colcapirua, la feria del choclo y la jacalagua. La feria del chicharrón, el chicharrón típicamente cochabambino. ¿A usted le gusta el chicharrón, Somaira? A mí me encanta el chicharrón. Es sagrado para mi familia y para mí ir a comer los días domingos un rico chicharrón con su encima su tutumita de chicha. Sin duda, son varios los lugares que hemos tenido la oportunidad de visitar en este año que ya se va y seguramente en el próximo visitaremos aún más lugares, ferias, porque nos interesa destacar este tipo de emprendimientos también. Pero veamos el siguiente resumen. Con la participación de más de 500 productores, en Arani, la tierra del pan y el viento, se llevó a cabo la primera feria del chalacu, pan, guatía y comida típica del lugar, donde el plato más vendido era el del pescado, que traído desde las Lagunas de Vacas deleitó el paladar de cientos de comensales. Disfrutados de diferentes formas, los helados eran acompañados con deliciosos maníes y también mezclados en la chicha de maíz, logrando convertirse en una dulce garapiña. Y para calmar la sed de cientos de visitantes, también se comercializó el guarapo de uva y coco, además de la chicha culli, donde la señora Felicidad nos explicó la diferencia que existe en la elaboración de esta y la chicha tradicional. Sí, la chicha culli está preparada de maíz culli, que se dice morada, ¿no? En quechua le decimos culli, es el maíz morada. Y la chicha amarilla es de maíz amarilla. De los sabores son, es el más rico, es el de culli. La guatía, más conocida como el trueque, se hacía presente entre algunos comerciantes. Además, en esta feria se pudo percibir los diferentes productos que se exponían y comercializaban a las personas interesadas. El éxito de esta feria en su primera versión asegura su presencia el próximo año, donde se proyecta tener una mejor organización. Miles de comensales, más de 150 expositores, mucha alegría, baile, canto y por supuesto exquisitos platos preparados en base a carne de cerdo dibujaron una especie de postal típicamente sacabeña en ocasión de la 24ª versión de la Feria del Chicharrón que se realizó este domingo. Aunque el secreto de los ingredientes y preparado del chicharrón sacabeño no fue revelado, propios y extraños reconocieron la calidad y originalidad del que es considerado el plato más popular de Cochabamba. En la oportunidad, el alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez Sánchez, a tiempo de manifestar que año tras año esta feria va creciendo, destacó la impecable participación de la gente. Bastante participación de la ciudadanía, no solamente de Sacaba, de otros municipios al interior del departamento de Cochabamba, que es costumbre, tradición esta feria del chicharrón en Sacaba, que siempre
realizamos en nuestro mes aniversario. Las actividades recreativas y de entretenimiento fueron los complementos perfectos para cerrar un día de fiesta, que en realidad constituye solo una pausa, una especie de un aro-aro en medio del son de una tradicional cueca, ya que según informaron autoridades municipales, todavía quedan muchas actividades en el marco del mes aniversario de Sacaba. La Feria de la Jacalagua Choclo Yuminta acoge a centenares de comensales, quienes seducidos por el incomparable sabor del choclo tierno y recién molido, acuden año tras año a degustar este exquisito platillo. Bueno, se lleva a cabo esta feria debido a que en el municipio de Colcapirua, desde años ancestrales, se tiene identificado una gran parte del territorio como área de producción de lo que es el maíz, el choclo. La jacalagua es servida en platos de barro, acompañados de cucharas de palo, tradicionales utensilios que hacen de esta comida toda una experiencia culinaria. Famosa para jacalagua, pero preparamos del choclo de Colcapirua, hijita. Como han recogido todo fresquito, del este de la huerta al batán, del batán al estómago del cliente. Así hemos preparado. Este tradicional platillo es servido a base de choclo molido, acompañado con trocitos de chancho, abundante papa y salpicado de perejil. Esta feria se destaca por su diversidad, ya que presenta variedad de platos a base de choclo. Desde la jacalagua, el tradicional choclo hervido acompañado de quesillo, el lechón con choclo, las humitas a la olla y en molde. Cada uno de estos platillos pueden ser degustados por los comensales a precios accesibles, lo cual resulta cada año más atrayente para la población que se da cita en este lugar. Arani, Sacaba y Colcapirua son solo tres muestras de lo que presenta la gastronomía cochabambina. No sé si usted recuerda, Henry, cuando tuvimos la oportunidad de ir a la feria de Colcapirua, esa deliciosa jacalagua que nos fue invitada por el gobierno municipal de ese municipio. Un exquisito plato, sin lugar a dudas. Además, en esa feria encontrábamos, por ejemplo, choclo, huminta. Una variedad de comida que, por cierto, satisface los paladares cochabambinos. Pero ahora hablemos también de gastronomía, pero trasladándonos a lo internacional, la comida internacional. El día de hoy tenemos la gastronomía japonesa, también la peruana y por supuesto la italiana. Dentro de la comida japonesa tenemos, por ejemplo, el tradicional sushi, y dentro de la comida peruana está el típico ceviche. Dentro de la comida italiana, por supuesto, no puede faltar la pizza. Pero veamos el siguiente resumen, que nos va a mostrar solo una pequeña parte de los lugares que tuvimos la oportunidad de visitar en este año 2013. En la tierra del buen comer, la oferta gastronómica con el paso de los años creció. Existe en las calles de la ciudad una gran variedad de comida de países extranjeros, en este caso del Perú. Bueno, mira, les comentaré como anécdota la llegada que tuve acá a Bolivia. Se emprendió la venta de ceviche, ¿no?, de pescados, y luego se fue ampliando porque tuvo una aceptación bárbara, ¿no? Hice, digamos, un curso para gente que requería de los pescados y mariscos, y bueno, eso fue el motivo de que regresé a Buenos Aires, luego a Perú, y me vine acá a hacer la participación gastronómica, ya dándole a la gente todas mis especialidades en pescados y mariscos. Esto te cuento de que se ha difundido bastante y hay muchísima aceptación de parte de todos los turistas, la parte acá de Cochabamba, ¿no?, y quienes vienen de afuera, del exterior también. Con
el anhelo de cumplir el sueño del ser que le dio la vida, Ana Carola pone en el paladar de los comensales cochabambinos una receta familiar que data desde hace más de 30 años. La pizza es bastante distinta. Para empezar, son cuadradas, es una pizza rara. Nuestra masa es bastante delgada. Y nuestra principal característica es que cada persona puede armar su pizza a su gusto. Osamu Roman es el nombre de un emprendedor japonés que llegó a Bolivia hace 15 años, de padre boliviano y de madre japonesa. Uno de los objetivos de Osamu es popularizar el sushi, el plato más tradicional de la denominada Tierra del Sol Naciente. El deseo de este joven emprendedor es que su producto llegue cada vez a más personas. En criterio de Osamu, el sushi podría algún día ser tan popular como la salteña. El pescado, por ejemplo, de mar, son importados, ¿no? De Chile, de Perú, de Ecuador, o las algas también son importadas de Asia, ¿no? De Corea, de China, pero lo que es la materia principal, el arroz, por ejemplo, es de aquí, es producido en Bolivia, en las colonias japonesas de San Juan, en Santa Cruz. Después las verduras y la carne de res, la carne de chancho, todo es producido aquí también. Sueño hecho realidad. Con todos los recursos para emprender su negocio, Ruth Vidal, una mujer luchadora de origen peruano, encontró en Cochabamba un segundo hogar donde podría dar a conocer las delicias de la gastronomía peruana. Hace 2 años, exactamente, tuvimos la iniciativa de poner este negocio por el buen sazón, ¿no? De parte mía, de mi esposo. No hay duda alguna que en Cochabamba las oportunidades de surgimiento en la gastronomía son muchas. El único secreto que asegura el éxito en este rubro es tener el don de saber cocinar y, ¿por qué no?, el don de colocar las porciones adecuadas de amor y sazón. La pizzería Tentación en la mayor preocupación está dirigida a satisfacer el paladar de los consumidores. Y es que para Johnny Pérez, administrador y dueño de este emprendimiento, está en la misión más importante, tanto que su premisa es atención y rapidez. Tentación está en la avenida Heroínas entre San Martín y Lanza. Vengan, al margen de lo que van a poder degustar una buena pizza, también van a estar acompañados por cálida música suave. Estas son solo algunas de las empresas gastronómicas que tuvimos la oportunidad de visitar en este año. Son cerca a 50 las que el programa Emprender tuvo la oportunidad de hacerles la cobertura. Y por supuesto, lo que nos permitió destacar este tipo de emprendimientos. Y en este caso, en el resumen que usted vio hace instantes nada más, estaban los emprendimientos en la comida japonesa, Soram Sushi, también estaba Repisa en la comida italiana, y en la comida peruana se encontraba Alta Mar, la gran gastronomía peruana, un país es muy cercano al nuestro. Ahora corresponde irnos a la pausa, pero no sin antes mencionar lo que viene después de la misma. Vamos a presentar un resumen también de emprendimientos, pero con una particularidad. Se trata de emprendimientos encarados por mujeres. Después de la pausa.
¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. ¿Ahorraste en el lugar equivocado y no te alcanzó? En el Fondo de la Comunidad, tus ahorros ganan el 3.5% de interés anual. Ahorro que te alcanza. Puedes aperturar tu cuenta de ahorro Mi Fondo en cualquiera de sus oficinas. Fondo de la Comunidad. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. Gracias por continuar con nosotros en la Semana de Zona Real. Lo que habíamos adelantado antes de irnos a la pausa corresponde presentar emprendimientos con una particularidad. Se trata de emprendimientos encarados por mujeres, Ormaya. Así es, Seretar, también los cursos de repostería que nuestra amiga Ana Lehmann nos presentaba y también Manos con Libertad son uno de los reportajes que se presentarán a continuación. Algunos de varios de los reportajes que tuvimos la oportunidad de realizar relacionados con esta temática, uno de los que más me llamó la atención fue, por ejemplo, el de Seretar con la propietaria, que tiene nombre de Elba Argote. Cuando la periodista le pregunta cómo aprendió a hacer la actividad, que en este caso son panetones o palitos de tarro, ella dijo, en la escuela de la necesidad. Una historia, sin lugar a dudas, conmovedora. Vea usted esta historia y muchas más. Un conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición y por el que un grupo social reconoce su identidad. Esto es gastronomía, definición que fue dada por la UNESCO. El conocimiento sobre gastronomía puede ser adquirida bajo un riguroso estudio o, como en el caso de esta emprendedora, a través de los años. Desde niña entraba a la cocina con mi abuelita, que era austriaca, chef internacional. Y desde niña hacer galletas, mi abuelo era alemán, hacíamos chorizos, cerveza, desde los 3 años de edad. El gusto por la gastronomía nació con ella, talento que ahora disfrutamos. Ana Lehmann actualmente comparte este talento con todos quienes estén dispuestos a aprender. Y sí, ahora ya 9 años estamos con estos cursos que son de un día, ¿no? Y en 3 horas se hacen 5 a 10 cosas dependiendo del curso. Hay que tener metas en la vida, ¿no? Y creo que siempre ha sido mi meta enseñar, siempre que me ha gustado enseñar, que me encanta que las alumnas aprendan y que me llamen y me digan, me ha salido bien. Esta emprendedora enseña muchísimas cosas, entre ellas bartender, comida china, mexicana, americana, alemana y repostería. Actualmente, toda persona puede obtener cualquier accesorio hecho de piedras preciosas y metales costosos. Todo esto se puede encontrar en la tienda de joyas Mar de Plata, que trabaja en la producción de joyas nacionales y en la importación de joyas con características únicas en el mundo. Siendo una de las pioneras en el negocio de las joyas de plata, Margarita Pérez decidió apostar por la ampliación de su pequeño negocio, que en sus inicios se encontraba en la esquina San Martín y Jordán. ¿Cómo inició Mar de Plata? Eso ya fue más o menos hace unos 10 o 12 años exactamente. La dueña, que es la señora Margarita Pérez, como le comentaba hace un momento, lo que quiso es ofrecer un producto más que todavía no era conocido, que era la platería, ¿no? Las joyas de plata. De esta manera es que Margarita Pérez, gerente propietaria de Mar de Plata, en 10 años hizo de su tienda de joyas un lugar hermoso y acogedor, pero sobre todo un lugar donde la gente pueda disfrutar de la belleza de joyas y gozar del asesoramiento necesario para poder obtenerlas. Todos los diseños en joyas nacionales son elaborados por la propietaria del lugar, Margarita Pérez, ofreciendo de esta manera productos netamente nacionales y exclusivos para el gusto del cliente. Mar de Plata, un lugar hecho para satisfacer las necesidades de tanto mujeres como varones,
que quieren lucir accesorios en joyas que vayan de acuerdo a su personalidad y gusto. En Cochabamba, la empresa Seretar, en esta época del año se dedica a la producción de panetones y las roscas navideñas. Lo que nosotros queremos contarle es la historia tras de esta iniciativa familiar, que inicia con la emprendedora Elba Argote, quien elabora personalmente la masa de tan exquisitos productos, la mayoría de ellos en base al tarwi. Cuando le preguntamos dónde había aprendido este delicado arte, ella nos respondió: lo más importante, la escuela de la necesidad. Tenía dos niñas y tenía que mantenerlas. Y tenía que salir adelante como podía. Todo lo que esta empresa logró en estos años tuvo como motivación principal el dar sustento a su familia, característica que identifica a las mujeres luchadoras. Cuando yo salía con mis bolsas y la gente me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es pues esto? Ahora me llaman por teléfono y me dicen, quiero 50 paquetes, 20 paquetes. Somos mujeres, es cierto, pero también tenemos tal vez mucho más coraje para tener una empresa, llevar adelante, continuar, nunca desmayar, nunca decir no puedo. Las creaciones de arte más costosas en el mundo son aquellas que se producen artesanalmente. Son caracterizadas por su belleza única y conocidas como el arte manual. La producción artesanal es aquel trabajo minucioso, realizado con la dedicación y el esfuerzo de manos delicadas, las mismas que deben ser capacitadas para el desarrollo de cada trabajo manual. Manos con Libertad es un proyecto cristiano, dedicado a capacitar mujeres que se encuentran en situaciones difíciles en la vida, proporcionándoles así la oportunidad de desarrollar habilidades en ramas técnicas para que luego puedan asumir el rol de proveedoras en su hogar, a través de un trabajo digno. Aquí trabajamos para poder mantener a nuestras familias y poder ayudar a nuestros hijos, ¿no?, para que salgan adelante. Son 10 años que Manos con Libertad, dirigido por Susana Windsor, orienta todos sus esfuerzos al beneficio de mujeres cochabambinas, que pese a su difícil situación económica, se capacitan para darles a sus hijos un mejor futuro. Manos con Libertad consiste en una forma de ayuda para mujeres muy necesitadas, los que tienen hijos y mayormente han sido abandonados. De esta manera es que alrededor de 15 mujeres fueron capacitadas en las áreas de tejido, costura, bordados, pintura y billutería. En esta dinámica, la capacitación es el proceso previo de un maravilloso producto. Una vez que culminan el periodo de capacitación, estas mujeres tienen la oportunidad de vender sus productos en la calle Amiraya entre Jordán y Calama, lugar donde se capacitan y trabajan. La cosa sí, estamos hablando como una preparación por la vida real, tiene que ser algo autosuficiente. Por eso no contamos en ayuda del exterior, nada, ni del gobierno. La idea es que entrenamos las mujeres rápidos para que puedan sacar sus presupuestos y trabajar en forma que está bien para ellos y tener una ganancia. Historias conmovedoras, mujeres emprendedoras que con el impulso de sobresalir y con el impulso de sus familias han logrado consolidar sus empresas. Manos con Libertad logró reunir a un grupo de mujeres que tenía esta necesidad de comunicarse y de aprender nuevas cosas para salir al mercado vendiendo comida y también manualidades y repostería. Otro emprendimiento interesante fue el de Ana Lehmann, que nos contaba que había aprendido la parte de repostería y cocina desde sus 3 años de la mano de su abuela. Pero ahora corresponde presentar otro resumen, también relacionado con gastronomía, pero esta vez con la gastronomía cochabambina, con platos típicos cochabambinos como por ejemplo el silpancho y el pique macho. El silpancho y el pique macho, una tradición muy cochabambina. También tenemos a huistupicu, casa de campo, una comida muy tradicional, bien criolla y muy deliciosa, que es visitada por personas internacionales, un referente gastronómico de nuestro país y turístico, más que todo. Dentro de estos emprendimientos está, por ejemplo, el silpancho,
y la creadora del Silpancho, Cere La Fuente, es una de las protagonistas. Así lucía la fachada del que hoy es el restaurante Tunari, en el Paseo del Prado del pasado glorioso de la Villa de Oropesa. Así luce hoy, varias décadas después, en un legendario Paseo del Prado totalmente transformado. Aquí es simplemente el paraíso para los exigentes paladares cochabambinos. Y es que el restaurante Tunari es como la cordillera que permite el nacimiento de su nombre, emblema gastronómico tradicional de este hermoso valle. Nuestro restaurante se inició hace dos generaciones, podríamos decir. Mi abuela paterna, que se llamaba Felipa de Arévalo, empezó el restaurante en La Heroínas, en lo que se conoce ahora como Heroínas, porque antes era la 14 de enero. Y inicialmente, por lo que me cuentan, porque yo no he llegado ya a conocer eso, el tranvía pasaba por, tenía una parada ahí en lo que se conocía como Luz y Fuerza, ¿no? Único de Cochabamba, el trancapecho. Es como su nombre indica, una extravagante creación culinaria de la viveza criolla de esta tierra. Pan, arroz, carne apanada, huevo, papas fritas y ensalada. Este sándwich, acompañado con la picante y exquisita yahua cochala, es el deleite de propios y extraños. Bueno, ha sido tal vez la iniciativa de mi esposa, por la necesidad de poder tener un trabajo o una fuente laboral en este departamento, ¿no? Yo soy de Potosí, mi esposa es ordeña, y ya viendo la necesidad de poder tener un trabajo seguro, hemos emprendido este negocio. Y años más tarde, una parálisis facial del lado de la vieja herida de guerra. El pueblo empezó a llamarlo Huistupicu, vocablo quechua que significa boca o pico chueco. Una vez retirado del trabajo de minas, se dedicó al comercio y a la panadería. Es así que una cálida noche de primavera del año 1939, en compañía de su esposa, inventó la empanada de queso roja. Comenzó el negocio en la calle Lanza, que en ese entonces se caracterizaba por ser un barrio populoso y al extremo de la ciudad. Era un lugar pintoresco donde llegaban y partían los habitantes del Valle Alto. Bueno, en realidad esto nace con mis abuelos. Mis abuelos tenían una panadería y fue mi abuelo José Solís quien creó en realidad la empanada picante en un inicio y luego la empanada blanca, ¿no? O sea, es una, si usted puede ver la forma que tiene nuestra empanada, es una empanada única porque no existe en el mundo una empanada circular. Generalmente todas las empanadas en el mundo son medialunas y esa es la particularidad. Y el sabor tradicional que ha complementado esto es que él ha trabajado con productos netamente locales, ¿no? Como es el quesillo, la quilquiña, son sabores que identifican a Cochabamba. Casa de Campo, un emprendimiento gastronómico que lleva en alto la comida típica y criolla de nuestro departamento, tiene varios reconocimientos por autoridades departamentales y organizaciones a nivel internacional, que certifican la alta calidad que este restaurante tiene para ofrecer. Está de más mencionar que los platos salen de la cocina de manera rápida y son llevados a las mesas de los comensales, quienes saborean las delicias que se elaboran en este lugar, haciendo de Casa de Campo un hogar más donde es grato compartir con la familia y los amigos. Silpanchería Doña Celia inició de esta manera. Actualmente ofrece a sus comensales mayor comodidad con una nueva infraestructura. En la misma destaca notoriamente los reconocimientos que Celia La Fuente recibió en vida, por su desinteresada labor y principalmente por ser la creadora del Silpancho. A la señora Celia La Fuente Pérez, preparadora y digna representante del delicioso y tradicional Silpancho de nuestro valle. Thank you.
Aunque la creadora del tradicional silpancho ya no está con nosotros, se la recuerda por su delicado servicio al cliente, pero sobre todo por la exquisitez de su silpancho, legado de sabor que perdurará por siempre. En varios lugares veíamos el tradicional pique macho, por ejemplo en el Tunari y en Casa de Campo. En Casa de Campo el pique lobo con ese caldito picante muy tradicional y que has visitado. Ya mencionaron en el reportaje uno de los socios que tuvo una oportunidad en la cual estaban reunidos políticos, una parte y contraparte política en esa campaña de Jaime Pazamora, que también se encontraba ahí, bueno. Y también escuchábamos acerca de el silpancho de Doña Celia, premiada, ha sido premiada como la innovadora y la que realmente creó este plato en nuestro departamento. Este plato que ha traspasado fronteras, está en otros países como Argentina y también en Estados Unidos, teniendo el mismo éxito. Bien amigos, nosotros nos despedimos, como siempre invitándolos a que en la semana usted pueda ver los programas de Mirada Profunda y Emprender. Martes y jueves estamos con Mirada Profunda, lunes, miércoles y viernes Emprender. Yo me despido, como siempre invitándolos el día lunes a vernos nuevamente. Este es el último programa de la Semana de Zona Real de este año, por supuesto. El próximo año estamos con el compromiso renovado. La empresa madre y la que produce este programa, Nexocom, está por supuesto con la intención de producir de mejor manera, ofrecerle a usted, gentil televidente, un programa de alta calidad como lo hemos intentado hacer en este año que está terminando. También queremos invitarlos, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales, por ejemplo en el Facebook y también en nuestro canal en YouTube. De igual manera, le invitamos a visitarnos en nuestro sitio oficial www.zonarealbolivia.com. Han sido muy amables. Buenas noches. Permiso.